Hablando de elecciones, los candidatos, ayer lo decíamos, están visitando nuestra ciudad y toda la región. Hoy está en la ciudad y luego a la tarde va a estar en la región uno de los precandidatos a diputados por el Frente Juntos, Facundo Manes. Es el momento de dar el paso. Es más, también los convoco a ustedes en el lugar que quieran, pero es el lugar el momento histórico de comprometernos. Una pandemia en un país pobre que no está en vía de desarrollo. No podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la falta de proyectos colectivos, de sueños colectivos. La pandemia lo que ha puesto es a la vista y lo ha deteriorado. La dirigencia no quiere ver que la pandemia es como un tsunami. La pandemia es la mayor crisis de la historia argentina, quizás. Es una crisis de salud, es la más importante de la historia moderna, es una crisis económica, es una crisis educativa. El impacto educativo va a tener décadas, el impacto negativo de falta de clases presenciales. Es una crisis psicológica que recién empieza, estamos empezando una epidemia de salud mental, de impacto negativo psicológico. Es una crisis moral, es una crisis geopolítica, se está reordenando el mundo. Y nos agarra en un país débil, en un país pobre y que no está en vías de desarrollo. Entonces, me parece que no podemos renunciar a la Argentina. Yo no puedo renunciar a la Argentina, Margarita no puede renunciar a la Argentina, Lorenzo no puede renunciar a la Argentina y ustedes no pueden renunciar a la Argentina. No podemos renunciar a la Argentina, y más en este momento.